Mi empresa ETEC pues se dedica a aplicar un software muy innovador de un mes que además tiene la ventaja que lo puede ofrecer ya sobre una plataforma física de instalación de cables, de cuadros, de tal, porque viene de este sector, así se fundó en el año 80, y por lo tanto podemos ofrecer este software trabajando llave en mano con todo. Ajá. Y además con la seguridad de que será a las 24 horas del día, a pesar de las inclemencias. O sea que básicamente ahora han pasado de las instalaciones de media tensión, por así decirlo, a todo lo que tiene que ver con la automatización de la producción industrial. No es que hayamos pasado, sino que lo seguimos haciendo todo, pero ahora incidimos más en la parte de control, pero continuamos haciendo lo que hacíamos al principio. Lo que pasa es que ahora lo podemos agrupar todo, desde proyecto entero, desde la media tensión, desde que entra la energía, hasta que sale el producto acabado, si es una fábrica, y con toda una serie de características. Todo llave en mano. Para aquellos que nos están viendo, tanto en América como en España, la automatización industrial se trataría de lo que es el gestionar la producción industrial de cualquier tipo de fábrica. Sí. Fabrique lo que fabrique. Sea discreta, sea no discreta, da igual un poco lo que fabrique. Bueno, en unos, según qué sectores tiene, se nota más nuestra filosofía. Uh-huh. Y según qué sectores menos. Pero sí, nosotros ya no hablamos de automatización, sino que hablamos de que podemos ofrecer sistemas de fabricación desde la entrada de la energía, sin que la gente de planta tenga que tomar decisiones. Ajá. No es que eliminemos la gente. Ajá. Pero que no tenga que tomar decisiones, que son las que, como personas que somos y tenemos errores, luego producen errores en la fabricación. Hágame un resumen, será una cosa bastante compleja, pero hágame un resumen de cuáles son un poco los parámetros o las cosas que hay que automatizar. Ha dicho la entrada de electricidad, por ejemplo. Entiendo que otro aspecto puede ser, no sé, cómo funcionan las máquinas, cada una de las máquinas, la sincronización de las máquinas, la velocidad a la que trabajan, si trabajan más, si trabajan menos, dependiendo de lo que haya que producir. Sí, lógicamente lo que es automatizar, simplemente hay que automatizar las máquinas y los equipos. Lo que pasa es que nosotros lo elevamos un grado más, y esto lo ligamos, lo interconectamos con los datos de gestión de las empresas, los diversos procesos que hay en las empresas, para que solo lanzando una planificación de la producción salgan los productos terminados, repetitivos, siempre de la misma forma, y todo esto requiere, lógicamente, instalaciones de lo que hacemos nosotros, desde la media tensión hasta toda la red de baja tensión, de llevar potencia, hasta las redes de baja tensión de datos para llevar las comunicaciones de lo que pasa en planta con lo que pasa en la gestión, en los CRM, en fin, toda la empresa. Vale. La planificación de la producción, porque nosotros somos especialistas en software, ¿vale? Hay una línea de software que es la planificación de la producción. Ahí no se meten, o sea, digamos, ustedes lo que harían es conectar la planificación con la ejecución, por así decirlo, de la fabricación. Serían como dos cosas diferentes, ¿no? No, al principio ofrecemos las dos cosas también. O sea, nosotros esta planificación, sabemos que los ERPs la suelen tener, y más de ERPs de potencia de SAP, de Ashapta, etc. Pero nosotros también tenemos clientes que sus ERPs no tienen planificación.
Entonces nosotros en nuestra, cuando usamos nuestra propia herramienta, también podemos planificar desde allí, o podemos coger la planificación de cualquier ERP y que ella sirva para lanzar las órdenes de fabricación en fábrica. Porque al final, o sea, tiene que estar todo integrado. Oh, claro, claro. Todo esto se comunica de una manera que nadie interviene. O sea, alguien planifica, deja la planificación y alguien lanza la fabricación a un golpe de clic de ratón, para decir algo, o de clic de lo que sea, nada más. Todo esto que estamos hablando, la parte de ejecución, tiene un nombre que es el MES, ¿no? Hágame una introducción un poco a lo que es el MES y qué es lo que ofrecen ustedes en MES a sus clientes. Bueno, pues el MES es poder recoger todos los procesos de la empresa, ya no digo de la fábrica, sino de la empresa, los procesos de gestión que haya, desde CRM, desde facturación, desde recursos humanos. Hay varios niveles de MES, ¿no? Todo ello, prepararlo, preverlo, para que se intercomunique solo y, si es una empresa industrial, que es a lo que estamos, pues ello se consiga que solo lanzando una planificación salga un producto en los almacenes predeterminados, a punto de despedir, sin que la gente en medio tenga que tomar más decisiones que a la hora de planificar, ¿no? Esto alguien lo tendrá que hacer, a la hora de lanzar la fabricación, pero lanzar una fabricación de toda una serie de lotes, de 40 productos a la vez, de 100, de un solo producto durante 3 días, depende del tipo de fabricación. Y nada más. Y la gente de planta pues está solamente esperando si hay alguna avería de algún equipo o alguna incidencia, pero sin tener que tomar ninguna decisión de que ahora, como tengo que fabricar esto, tengo que tener en cuenta que no podré hacer aquello. No, esto no tiene que preocuparse nada. Bueno, también antes alguien ha tenido que parametrizar, lógicamente, todas las líneas de fabricación de planta para cada producto. O sea, que cada producto haga actuar los equipos de una manera diferente. Siempre hay alguien que toma decisiones, pero ya el MES hace que las decisiones las tome la gente directiva, la gente con ingeniería, no la gente de planta, la gente operadores de planta. Estos solo tienen que tomar decisiones cuando hay averías o incidencias, que tienen que saber a quién avisar o si ellos tienen que hacer algo. Y antes, digamos, antes o en algunas fábricas todavía, la gente de planta sigue tomando decisiones. Antes supongo que tomaba todas las decisiones, hace 10 años, ¿no? Tampoco creo que haya que ir mucho más atrás. Y eso supongo que repercutiría pues en errores manuales, ¿no? Lo que sí se trata con el MES es de automatizar prácticamente en todo lo posible la ejecución de la fabricación. Sí, pero no, de todo, ¿eh? O sea, por esto nosotros sacamos un poco del vocabulario la palabra automatizar, porque la gente luego piensa que las máquinas se ponen en marcha según parámetros, etcétera. No, nosotros gestión de la producción. Empezamos ya a decir, yo planifico y lanzo, y ya no tengo que, ya las máquinas ya harán lo que tienen que hacer. Y en cuanto a esto, que la gente antes si tomaba decisiones, la gente, operadores de planta, y ahora no, pues bueno, precisamente si nos hemos metido bastante con el MES es porque hemos visto que actualmente todavía no sé qué tanto por ciento, pero más del 90% de empresas en el mundo toman las decisiones la gente de planta. Todavía. ¿Y en España hay una, y en Latinoamérica? En España igual, pero también en Estados Unidos y también en Alemania. En Alemania también. Y en Suiza. O sea, ahora, hace, pues no sé, 3 años o así, grandes empresas, grandes corporaciones, empiezan a ver que esto
tiene que ir por este otro camino. Pero empiezan. Pero claro, la mayoría de empresas no son las grandes corporaciones, son las medias corporaciones. Estas están, estas toman las decisiones todavía la gente de plata. Entonces, lo que me quiere decir es que, digamos, esa automatización, o vamos a decir, la aplicación del software, la utilización la aplicación del software, del mes, en la gestión de la producción, es algo que el 90% de las empresas todavía no, en fin, no han hecho. A nivel o sea, de, que hay un buen nicho de mercado ahí. A entonces. Nivel de mes, es así. Es así. O sea, sí. Podría decirse que el 90% de las empresas no utilizan mes todavía. Yo diría que más. Incluso más. Bastante más. Y esa relación, digamos, en España y en Alemania, por ejemplo, que bueno, Alemania siempre ha sido un poco el ejemplo de lo que es la optimización de la producción industrial, sí. ¿No ve usted tanta diferencia entre España y Alemania? Bueno, seguro que la hay, pues el tema es que tener el mes a este nivel, pues bueno, seguro que en Alemania habrá más que en España, pero no es que haya... No es que haya muchas. Ya, vale. Nosotros es por la labor de investigación de mercado que hemos hecho con grandes fabricantes de estos equipos y que ha sacado la conclusión que... Y grandes fabricantes, grandes corporaciones que hemos hablado y que les estamos haciendo cosas que... Bueno, pues este tema... Va a ser que es un tema muy innovador y es complicado de que la gente lo entienda. Yo entiendo que el ROI o la amortización de la inversión en la automatización o en la, en fin, la implementación del mes, sí, es relativamente sencillo de explicar antes a un directivo de una empresa fabricante. Sí, sí. Y si lo explicamos y le hacemos con una hoja Excel, le hacemos unos cálculos y todo, supuestos, lógicamente. Pero bueno, teóricamente difícilmente pasa de los 2 años. Y luego realmente por... La gente que nos lo ha dicho, pues suele ser, depende de las incidencias, suele ser pues desde 1 año a 2 y poco, no más. Es así. ¿Y en qué aspectos se suele mejorar más? ¿O ahorro de costes en personal, ahorro de costes en quizá ajustar más la demanda a la producción, que sea quizá ahí donde más... podamos, porque se puede variar de una forma muy rápida la cantidad de producción, que más en los momentos en los que estamos viviendo, pues es una cosa como muy variable. Es ahí, ¿no? ¿Cuáles son un poco los aspectos principales donde suele verse en esos 2 años el ROI? Supongo que como verse en números debe ser en la productividad. En la productividad. Pero en lo que los empresarios que están utilizando el mes, por lo menos los que se lo hemos implantado nosotros, en encuestas que hemos hecho casi a todos, pues lo que ellos encuentran como más espectacular y que les tranquiliza más, luego te hablan de la productividad, pero es expresado, quizá la palabra mayor, la más utilizada es tranquilidad, pero absolutamente todos. Queriendo decir este tema de tranquilidad, que no se tienen que preocupar de que el producto salga mal, de que según qué operadores haya o no sé, o sea, esto de prescindiendo de las decisiones de la gente, sepa que el producto, los 100 productos que hace, pues bueno, le van a salir igual ahora que dentro de 1 mes, que dentro de 3, que dentro de 4. Esto es lo que a todos les ha impresionado más. ¿Qué representa en dinero esto? Supongo que los clientes fieles, o sea, esto fideliza a clientes, ¿no? Pues claro, si les vendes el producto sin no conformidades o con muy pocas, pues te vas ganando al cliente. Valorar todo esto debe ser difícil, lo que pasa es que, bueno, esto, quieras o no, te hace crecer el negocio. Y luego, bueno, el tema de productividad, este son números claros, es evidente, ¿no? Pero el que recuerdan más, cuando les preguntas y les dices, pero ¿qué es lo que es diferente de ahora antes de tener el mes? Absolutamente este tema de que saber que fabricarán el producto siempre con la calidad que quieran, que puede ser más o menos. Nosotros
intervenimos en la calidad solo si el cliente quiere, que una cosa se procese más tiempo, ¿no? Pero la que quiere la obtiene vez tras vez, siempre, y mes tras mes, y año tras año, si no lo cambia. O sea, que es la tranquilidad de saber que la línea funciona. Esta es la expresión que todos han repetido. En esa tranquilidad, cuando las cosas van bien, supongo que bueno, habrá menos problemas. Pero el mes debe de gestionar también las excepciones, es decir, averías, como ha dicho, en máquinas. ¿Esto está bien resuelto? Es decir, realmente, porque esto debe ser lo más complejo. Bueno, normalmente las cosas fallan donde nunca se, donde menos se piensa que van a fallar, ¿no? Esto no las arregla. Ajá. O sea, las averías de máquinas, lo que pasa es que las detecta. Ajá. Y dice dónde están. Ajá. Pero no las arregla. Ajá. Lo que sí que nuestra empresa arregla o atiende es el soft, todo el soft, que nosotros tenemos un servicio de atención 24 horas, que cuando es el soft que tiene algún problema, o sobre todo los problemas suelen ser de que los operadores de repente tienen dudas o algo que no saben qué hacer, pues tienen un hilo donde consultar las 24 horas del día y cualquier día del año. Aquí sí que intervenimos en cuanto a arreglar o decir dónde está el problema. Ahora, arreglar la avería de una máquina, no. Porque el software, digamos, que gestiona las máquinas en sí, ¿eso también forma parte de su trabajo? O digamos, ahí no se meten. O sea, sí, nosotros... Ustedes controlan el funcionamiento de la máquina, pero no tienen por qué gestionar el software. Es otra cosa que, pues eso ya que nuestra empresa puede hacer. Ajá. O puede comunicar. O sea, nuestros genes, dijésemos, están en la automatización, en buscar la manera de que las cosas vayan usando las tecnologías sin tener mucha intervención de las personas. Por lo tanto, si nos ofrecen un proceso de unas máquinas que habría que hacer ir solas, pues nosotros somos capaces de buscar la manera de que aquello vaya de esta manera. Pero también somos, aprovechando la filosofía MES, que si una fábrica tiene procesos de cuatro fabricantes, todos ellos con sus máquinas bien automatizadas, modernas, o sea, bien comunicadas con cualquier exterior, nosotros sí que somos, las comunicamos, y lo que hacemos es que las órdenes a estas partes de la fábrica que tienen que empezar a funcionar de una manera o de otra, depende del producto que vayan a fabricar, se las damos vía comunicación digital con el MES. Ajá. O sea, el MES dice, ahora funciona una parte del proceso, y esta, cuando esté, tiene que ir a otro proceso que no hemos automatizado nosotros, pero está bien comunicado. Pues cuando acaba de aquel, automáticamente el sistema, el MES programado, dice, ahora tú recibirás para fabricar esto. Y si detrás hay otro proceso, cuando el anterior ha acabado, empieza el otro, pero nunca con órdenes de una persona que dice, ahora tienes que estar a tantos grados, a tanto tiempo. No, esto le viene siempre dictado con la preparación del MES que ha hecho el director de producción o de ingeniería. No sé si se me entiende. Sí, perfectamente. En la parte de mantenimiento de las máquinas, entiendo que también es un elemento lo que es la gestión del mantenimiento de las máquinas. Pues esta máquina le toca revisión, o esta máquina tiene que, no sé, también a nivel de seguridad, también de laboral, supongo que habrá unos requerimientos muy estrictos cada vez. ¿Ahí también ayudan ustedes? Es una parte del MES. Es una parte del MES. Nosotros nos podemos comunicar, y de hecho con un programa más directamente, pero con cualquiera, de mantenimiento. O sea, nosotros este programa no lo hacemos, pero sí que nos podemos comunicar diciéndole continuamente, pues, el tiempo que están funcionando los equipos. Exacto. Las incidencias que han tenido, las arrancadas que han tenido, para que luego el otro programa pueda establecer todo un programa de mantenimiento preventivo, predictivo, etc. O sea que es otra cosa que forma parte del MES, que sin que
nadie tenga que programar así pensando cuándo voy a hacer la revisión de esta máquina, sino que la voy a hacer cuando haya funcionado tantas horas y tantas arrancadas. Esto ya lo dice el proceso, mientras trabaja. Las empresas tienen que, bueno, las empresas, el fabricante tiene que diseñar previamente lo que va a producir, ¿vale? Tiene que diseñar el tornillo, tiene que diseñar tal. Esto se está haciendo con los sistemas PLM que se llaman ahora, todo lo que son ya no solo la gestión del puro CAD, sino también toda la información alrededor del tornillo, los materiales y tal. Luego este diseño hay que trasladarlo a la máquina, que es la que va e imprime aquello, ¿no? ¿Esto forma parte también del MES o es una cosa como diferente? También se le conecta. O sea, que también ustedes dan, digamos... Si al diseñar la pieza o el producto hay que hacer toda una serie de acciones... Y hay que hacer el negativo. Estas también. Acciones pues son las que van acopladas a este producto. Ajá. Y cuando se pida fabricar una cantidad X de este producto, pues recoge estos datos y lo fabrica. ¿Ustedes se meten en la parte de lo que es el diseño? No. De ahí no. Nosotros nos metemos sobre todo en lo que es la fabricación pura y dura, o sea, recogiendo las órdenes de diseño, las órdenes de planificación, lanzando luego los datos para hacer estadísticas, business intelligence, CRM, programas de expedición, pero donde nosotros dominamos bien es cómo con estos datos todas las máquinas, todos los equipos de una fábrica se ponen a producir y entregan los productos como tiene que ser. Uh-huh. Supongo que habrá unos cuadros de mando para que los directores de producción puedan en todo momento, tanto en tiempo real como a tiempo pasado, ver un poco cómo está funcionando todas las líneas de producción, las máquinas, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos un data warehouse, que todos los datos que se van produciendo pues se pueden tratar con un business intelligence, de tal manera que, bueno, pues una empresa que tenga, por ejemplo, 5 fábricas, como es el caso nuestro, pues un controller, desde su ordenador, puede en tiempo real, sin preguntar nada a nadie, ver qué está pasando, cómo ha evolucionado, qué problemas han tenido el día anterior, qué rendimiento, si ha bajado, si ha subido, tiempo real, solo conectándose. Lógicamente la empresa tiene que tener una red de comunicación a través del territorio, Sí, sin esto no. Antes ha dicho que ha venido a... Vamos, yo por lo menos he entendido que hay sectores que están como más abiertos en un momento dado o con los que al menos ustedes están trabajando más. ¿Qué sectores son los que con los que están trabajando más, como que están más dispuestos a automatizar o a implementar el MES directamente, sí, sí, para decirlo como usted se ha referido, y cuáles no están dispuestos y piensa usted que lo deberán de estar en breve? Bien, nosotros los sectores principales y que tienen el MES y que nos tenemos más clientes es sobre todo el de alimentación, tanto humana como animal. Uh-huh. Luego la química básica. Uh-huh. Luego el tratamiento de residuos líquidos y sólidos, y bueno, tenemos muchos otros sectores de material de construcción, varios, pero donde tiene un efecto más grande es donde el proceso se conduce solo, o sea, cuando los materiales para hacer el proceso o van al interior de conducciones cerradas o transportadores, de tal manera que nadie tiene que coger producto y llevarlo de un sitio a otro. Aquí es donde se nota más, porque puedes controlar perfectamente que no haya tiempos muertos, que la productividad sea lo más óptima posible, sin intervención, en este caso, absolutamente de nadie. Cuando ya hay manipulación, lo que sí que sea con esto, no evitas que si un señor no ha cogido a tiempo el producto donde está para llevarlo allí, pues habrá un tiempo de demora, ¿no? Pero lo que sí que aseguras con el MES es que el producto que ha cogido solo lo puede dejar en un sitio. No se puede equivocar, porque si no, no va a seguir el proceso. Ajá. Pero aquí se nota menos la productividad, porque claro, no manejamos
la conducción de, del material o de las piezas por la industria. Pero si hay conducción, claro, es donde más se nota. Y en alimentación, pues hay mucha conducción. Según que alimentación no tanto, pero mucha de ella sí. En química, pues mucho. Y claro, en estos procesos es donde, en material de construcción también. O sea, cuando el proceso está conducido, el efecto es importante. O sea, que ustedes en todos estos sectores ayudarán mucho en eso que se llama en inglés lo del lean manufacturing, ¿no? Lo que es la, la, la optimización al máximo de la producción industrial, ¿no? El ajuste, yo creo, al máximo de la producción a la demanda que en cualquier momento hay. Creo que el MES debe ser un aspecto clave en esto. Sí, pero nuestra herramienta, este es el planificador. Uh-huh. O sea, nosotros nuestro planificador lo que hace es lo que hay que fabricar, lo pone bien, para que se fabrique utilizando, optimizando la, los equipos. Ahora, aquello que si esta semana tengo que fabricar más de esto, la otra, esto nosotros, esto ya hay otros planificadores, otros RPs que cogiendo si es verano, si hay un partido de fútbol, si hay no sé qué, pues hay que variar. Vale. Hay que variar la producción, la, esto aquí. O sea, nosotros recogemos lo que le dice el planificador, de un planificador inteligente, por ejemplo, que se basa en, uh-huh, en el entorno exterior, ¿no? Uh-huh. Pero no, nosotros no recogemos el entorno exterior para decir qué tiene que fabricar, uh-huh, de lo que sea. Uh-huh. ¿Y este MES es su producto suyo? ¿Trabaja con varios? Nosotros tenemos uno nuestro, que lo empezamos y hemos invertido bastante dinero. Y lo empezamos en el 2003. Es un vertical para productos de alimentación y para productos de construcción y de química básica. Claro, no es para grandes multinacionales, pero trabajamos con cualquier MES de mercado de estos. Tampoco hay muchos, es que es una cosa que tampoco hay mucha, así como estos internacionales, dijésemos, tan solo hay 4 o 5. Y lo demás, nosotros tenemos este propio, que en empresas ya de ámbito más nacional, ámbito más reducido, pues tiene los efectos, lógicamente, como un MES. Uh-huh. Y esto, al hacerlo nosotros, lo que nos ha hecho coger, nos ha hecho que toda la empresa esté mentalizada en cómo es un MES. No sé si me entiende. Esta es una de las dificultades que tienen empresas que a lo mejor, como es un paso, una innovación, si no consigues que los ingenieros que tienes, la, el core business que tienes, se posicione en este otro nivel, pues bueno, cuesta un poco porque es complejo, no es la automatización pura y dura, y por lo tanto al tener que comunicar tantas cosas en entornos industriales, pues hay que tener en cuenta no solamente el software, sino las comunicaciones, porque claro, nosotros procuramos, al poder hacer las cosas llave en mano, que el software corra por las comunicaciones, por las redes, pero las 24 horas del día. Que este es otra cosa que en el mercado, pues no siempre es así, ¿no? Que a veces el software se para, ¿no? Uh-huh. Entonces se pueden hacer cosas, y nosotros lo decimos por experiencia, en la donde corre el software, para que este software corra aunque caigan truenos y relámpagos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiene que pasar para que ese 90% de empresas, que a lo mejor en el sector alimentación, por ejemplo, una pregunta. En el sector alimentación, por lo que entiendo, a lo mejor es menos, vamos a ponerle que sea un 85, para ser un poco más optimistas, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que ese 90%, 85% diga, hombre, cuando le vean a usted aquí en la entrevista, diga, pues me voy a acercar a ver qué pueden hacer por nosotros, ¿no? Quizá el tema de la complejidad, como has dicho, ¿no? Que no es un tema fácil. A lo mejor otro tipo de proyectos de software dependen más del software en sí. Aquí es el software, son las comunicaciones, son los PLCs, son los sistemas, en fin, como tenga la fábrica, como esté la fábrica montada, ¿no?
Sí, hay todo esto, pero lo más importante, y aquí está, lo más importante son la gente, o sea, las empresas. Porque esto, o sea, en nuestra empresa supone un cambio de nuestra gente, adaptarse a pensar en ejecutar las cosas de otra manera. Pero luego, lo que decía de cómo hacer para que el 90% que no tiene esto, no todo, pero esto, todo, supongo que nunca será, pero una buena parte se adhiera, esto es de lo más difícil, porque supone un cambio muy radical. O sea, nosotros tenemos un cliente, que lo pongo siempre como ejemplo, que una vez le dijo a un posible cliente que fue a ver la planta, y que ahora lo es, pues le dijo con vehemencia, dice, si el proyecto te lo hace esta gente, AETEC, piensa que la fábrica que tienes, los mismos equipos, es otra fábrica, se maneja de otra manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, todo el personal tiene que coger la cabeza y girarla. Esto es lo más problemático. Entonces aquí, claro, nosotros vemos que, gracias a Dios, hay empresarios innovadores que siempre están buscando cómo mejorar el proceso, o sea, inquietos, ¿no? Que está, cuando ven alguna cosa de estas, la entienden y son los que toman la decisión al final de llevarlo a término. Pero primero tienes que conquistar a estos, a los conservadores, no, porque es que no es solo vamos a poner un programa de automatización, es que vamos a cambiar la empresa. Es que la empresa, que aquel operador que hacía las cosas de una manera, de repente no las tiene que hacer y se encuentra, claro, es que a medida que vas bajando, el cambio es muy drástico y se pasan unos meses bastante duros. Luego, al cabo de unos meses, son fieles los operadores ya. Son fieles a ti porque les has quitado mucho estrés. Ahora no se preocupan casi de nada, solo si hay avería. Y esto te lo agradecen mucho. Pero, ¿cómo haremos para que...? Yo quisiera encontrar la fórmula mágica para que fuera rápido, pero de hecho, al principio, en este país, si no hubiera sido la crisis, pues creo que ya tenemos mancha de aceite, porque tenemos más de cerca de 30 ya proyectos en marcha. En marcha quiero decir que no los estamos realizando, sino que están funcionando. Pero cuando vas a otro país, pues al principio tienes que buscar a los innovadores, porque son los que te van a escuchar y se van a atrever, porque, ya digo, representa un cambio para mí necesario, pero claro, todo el mundo lo tiene que entender. De cualquier forma, el momento actual creo que puede ser bueno para esto, porque antes podría ser una cuestión de innovación, ahora es una cuestión de supervivencia, porque nadie elige competir contra chinos, indios y coreanos. Esto es una realidad. Y si quieres competir, tendrás que optimizar al máximo la producción. Si hablamos, o esto tampoco está tan claro. Si hablamos de este país, no sé, hay tanto decaimiento que ya. Cuesta. Pero donde hay desarrollo, crecimiento, pues claro, o sea, primero tienes que ser innovador, pero si luego estás incrementando las ventas, bueno, entonces es cuando empiezas, pues claro, son inversiones que no son 10.000 euros, no sé, son inversiones que siempre importante. Son de 6 dígitos, y claro, si no ves que aquello, por más que expliques, si no ves que aquello va a ser así y que tu gente... Hay muchos empresarios que tienen, bueno, mucho respeto a este tema de la gente, de que, bueno, van a tener que... A ver cómo absorben el cambio. Ya. Es un cambio fuerte. Ya. Bueno, vamos a ir terminando... Para bien, ¿eh? Vamos a ir terminando, dos preguntas. Una, nosotros tenemos entre nuestra audiencia a muchos partners, consultores, integradores, consultores de negocio, integradores de informática. ¿Qué papel tiene o qué posibilidades de negocio ofrecen ustedes al partner, tanto en España como en Latinoamérica? Pero partner... ¿O trabajan con partners o no?
Eso es importante. O sea, o bien de ustedes directamente. Es decir, un consultor, por ejemplo, que tenga, yo qué sé, en Galicia, que él esté trabajando con empresas del textil, por ponerle un caso, o de alimentación, que hay bastante, conserveras, que tenga buena entrada allí. ¿Ustedes trabajan con este tipo de partners? Bueno, es decir, sí, lo intentamos. ¿O implementan y hacen ustedes directamente todo? Lo más es que vamos directamente a buscar, según datos, al utilizador final, pero también tenemos partners de fabricantes de procesos, de asesores de empresas, de que, bueno, explicándoles que hacemos esto, pero nuestra labor comercial y de marketing va más directa o sea, el tiempo que empleamos es más directo al utilizador final, sin descuidar, y cuando vemos que algún asesor, alguien está en industrias, del tipo que un mes puede ser aprovechable, pues le explicamos y le decimos a ver si nos puede dar entrada. La parte de Latinoamérica, nosotros tenemos el 65% de la audiencia de Latinoamérica. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es un poco el planteamiento de cara a empresas que en un momento dado puedan ver que su producto y su know-how, su conocimiento puede ser interesante para ellos? Bien, nosotros estamos en México con empresa propia desde el 2010. Estamos buscando los mercados estos de alimentación, sobre todo, porque hemos querido entrar quedando bien, o sea, yendo a mercados que conocemos y por lo tanto tenemos las posibilidades de éxito muy altas. Hemos hecho ya un proyecto, estamos haciendo dos más. Hay una, para mí, una cosa importante como empresario, y es de que el segundo proyecto ha estado contratado por el mismo cliente del primero después de ver los resultados. Y pensamos que desde México vamos a atender Centroamérica, Sudamérica, depende de la evolución del mercado. Estamos buscando, ya que vemos que hay un mercado, mucho mercado, estamos buscando la manera de poder incidir más sobre el tema. Hay que buscamos inversión, gente que nos ayude en la inversión, porque creemos que, aunque cueste convencer a la gente que no es innovadora, bueno, creemos que la vamos a convencer y que cuando tengamos ya suficientes proyectos se expanda el conocimiento también a los más conservadores, dijésemos de momento los menos conservadores, y vaya siguiendo hacia los más. Una cuestión de números al final. Porque también lo que hemos visto es que, como es un tema complejo que hay que invertir, pues tampoco encontramos mucha competencia por el mundo. Cuando es el proceso ya mes total, si es automatización, por eso nosotros damos un paso más, y esto está metido ahí dentro, pero hacemos más cosas. Bueno, pues dijésemos que hay más filtro, no encontramos tanta gente que haya querido complicarse la vida tanto como nosotros y invertir como nosotros, que hemos invertido bastante. O sea, que aquellos que nos estén escuchando en Perú, Colombia, Chile, ahí yo creo que sí que hay juego para que haya empresas que en un momento dado se pongan en contacto con ustedes y puedan distribuir o tratar de vender el producto, ¿no? Bueno, pues sí, precisamente estamos preparando un webinar con gente de estos países para explicarles más, el que quiera escuchar, de esta filosofía. Perfecto. Y los proyectos realizados, y lo que han obtenido. Sobre todo tranquilidad, es lo que han obtenido, lo que están obteniendo, sobre todo. Bueno, pues muy bien. Yo creo que el de los fabricantes de software que trabajan con el sector industrial fundamentalmente, es uno de los primeros que no me menciona en España el sector automovilístico, la automoción. Eso es buena señal, porque es un sector que está pasando muy mal, ¿no? En cambio, alimentación no en creo cambio, que vaya. Yo tengo que decir que los primeros impulsores que nos impulsaron al mes fue la automoción. Claro. Porque hace ya unos años
estuvimos contratados por una empresa. En aquel caso era automatizar, pero con un grado más, líneas de prensas de automatización en el mundo, para General Motors, Ford. Y allí empezamos a ver que, bueno, pues quedando órdenes de fabricación, fabrícame tantas puertas, bueno, pues pueden hacerse todo solo y al final te entregan las puertas. Claro. Y si las dices, píntamelas y de ahora 20 de rojas. Y ahí es cuando se nos empezó a crear el virus, ¿no? De que algún día tendríamos que no solo automatizar, sino hacer algo más. O sea que pasa que la automoción, esto ya lo tiene bastante desarrollado, ya hay mucha competencia. Y aparte de que está en crisis aquí en este país, es el más avanzado en este tema. En ese sentido. O sea, entrar allí es. Este está muy trillado ya. Son los otros. O sea, cuando he hablado de empresas en el mundo, las automovilísticas las tenemos que dejar de lado. Estas ya están a otro nivel. Pero el resto, pues sí, creo que hay mucho, pueden mejorar mucho y ser más productivas y sobre todo tener a los clientes más fieles, porque nosotros tenemos un cliente de estos últimos, cuando le hice la encuesta, que dijo una cosa también que me chocó, ¿no? Digo, la misma pregunta, o más diferente, dice, ahora estoy contento porque mis clientes me dicen que ahora obtienen lo que compran, que antes a veces sí y a veces no del todo, pero siempre yendo a lo mismo, a que su cliente está contento. O sea, ¿por qué? Porque su producto está siempre igual, independientemente de quién esté en planta. Obviamente hay un punto aquí que nosotros solo intervenimos en decir si lo admitimos o no, que es la calidad de la materia prima. O sea, la calidad de materia prima, nosotros entramos en recepciones y si hay un análisis y hay un departamento de calidad que dice pasa, no pasa, ya está. Ahora, si dejan pasar lo que no está bien y el producto no sale bien, aquí nosotros no hacemos nada. La calidad, o sea, sí que nos atamos, nos comunicamos con un programa de calidad como los demás, ¿no? En decir que la cosa está bien, pero en...